Mi cata hermosa, compañeros televidentes, muy buenas tardes, qué placer saludarlos hoy desde el municipio de Itagüí. Nos vinimos para el sur del Valle de Aburrá, donde el día ya está abriendo, este solecito está muy abrazador. Nosotros con buzo, pues porque al principio estaba haciendo un poquito de frío, pero ya nos vamos entrando en calor. Estamos en este lugar precisamente porque se celebra la versión número 12 de las fiestas de San José. Yo me encuentro con Hernán Sánchez, gerente del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. Me lo aprendí bien. Gerente, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, muy bien, te lo aprendiste muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos a cubrir este importante evento de ciudad. Nos quitaron la musiquita, yo ya estaba toda entonada bailando. Así es. En calor. Pedimos que pararan para que pudiéramos hacer la nota y poderle contar a toda la ciudadanía, a toda la comunidad lo importante de estas fiestas. Bueno, gerentes, la versión número dos, ¿estas fiestas que representan para el territorio? Así es, estas fiestas representan para el territorio la salvaguarda de la tradición. La salvaguarda, las buenas costumbres, la versión número 12, pero es importante contarles que esto es tan importante, valga la redundancia, que quedó por acuerdo municipal desde el año 2016. Es decir, que cada año, por esta fecha, llevamos a cabo varias actividades deportivas, recreativas, lúdicas y culturales con el fin de celebrar esa importante tradición de la ciudad. Es un espacio para también abrirle las puertas a los talentos emergentes. Hoy se presentan varios artistas de acá, de Teagüí. Bueno, cuéntanos un poquito de qué vamos a ver. Sí, así es. Siempre estas fiestas se caracterizan porque nos sirven como plataforma para la proyección de artistas locales, ¿verdad? Tendremos actividad física, recreación, tendremos artistas locales de música popular, crossover, tendremos trovadores, estarán los Ayers, una gran agrupación muy reconocida, y Germán Carreño, con su orquesta, cerrará esta noche esta importante jornada. Qué bien, gerente, muchas gracias por estar acá con nosotros, Telemedellín, recorre las, las calles, los barrios de todo el Valle de Urrap, contándoles cómo se vive el arte y la cultura. Y si usted se quiere programar con estas fiestas, le cuento a continuación la programación de esta tarde. El municipio de Itagüí celebra la decimosegunda versión de las tradicionales fiestas del barrio San José, enmarcadas en el día de ese mismo santo. Allí llevamos muchas actividades culturales, deportivas, recreativas al barrio, porque eso es lo que queremos, es que las comunidades se integren. Taobu es una ciudad resiliente, fue una de las ciudades más violentas 15 años atrás y hoy somos una ciudad en paz, una ciudad segura. Esta gran jornada se realizará en la calle 35 con la carrera 39, vía en la que se encuentra la sede de la Junta de Acción Comunal de ese barrio. Y contará con un seriado de actividades musicales y de entretenimiento, como el conversatorio Vive tu Barrio a partir de la una de la tarde. A las dos de la tarde, el show de Trova con Pimentón y Maravilla, música colombiana y ritmos urbanos. Hasta las once y treinta de la noche habrá presentación de diferentes grupos artísticos, como Julio Puerta, agrupación propia de Parranda, el grupo de Vallenato del Hogar de los Recuerdos y Germán Carreño y su orquesta. Para nosotros es muy importante las fiestas de San José porque eso integra a toda la comunidad. Además de eso, nos ofrece eh, la oferta institucional, una oferta en salud integral y además porque nos traen artistas locales. Estas celebraciones se declararon parte del patrimonio cultural de la ciudad en 2016. En minutos o sea, se va a realizar en esta calle la misa y de ahí para adelante todas las actividades que ustedes acaban de escuchar. Yo me voy a encontrar por aquí con una emprendedora porque ya varios están sacando su tiendita, su, su chuzo. A ver, cuéntenos nombre y qué es lo que le va a ofrecer a la gente. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenidos, eh, soy Laura Muñoz nosotros eh, la comunidad del barrio San José aprovechamos siempre estas fiestas para ofrecer nuestros productos que son desde comidas hasta bebidas entre otros, queremos invitar a todo Itagüí para que venga y aproveche nuestras fiestas, disfruten en paz y alegría, bienvenidos. Ay, gracias, aquí el parche apenas está empezando, así que si usted está viendo esta nota, antójese, porque aquí sodita michelada, para este calorcito, comida sabrosa aquí los esperamos, a esto va hasta la medianoche mi cata hermosa televidentes, me Despido desde el municipio de Itagüí. Ustedes en estudio tienen más información.